Hola, soy la doctora Paula Singoni y me acompaña el doctor Diego Montes de Oca. Hoy estamos hablando de obesidad. Te contamos nuevas medidas terapéuticas para la obesidad. Uno de los principales problemas de la Argentina y de muchos de los países del mundo es lo que estamos llamando epidemia de obesidad. En realidad, sobrepeso y obesidad, una pequeña diferencia cuantitativa. Llamamos sobrepeso cuando la relación entre el peso y la estatura llegan hasta un cierto número y a partir de ahí, cuando es mayor, lo llamamos obesidad. Y en la Argentina, más de la mitad de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad. Para ser más específicos, 35% de los argentinos tiene sobrepeso y 18%, la última medición viene del año 2009, presenta algún grado de obesidad. Esto está no solamente asociado a un problema estético, sino básicamente a problemas de salud. Y si queremos saber cómo estamos en el contexto de todo el mundo, pensemos que prácticamente todos los países desarrollados o en vías de desarrollo tienen números muy parecidos. O sea, cerca de la mitad de su población, en algunos casos un poco más, puede ser el caso de Estados Unidos, en otros un poco menos. Pero casi todos, ricos o pobres, con mayores o menores incidencias culturales, hemos de alguna manera asimilado esa carga de alimentos que nos rodea y hemos desarrollado este problema y de ahí el nombre de epidemia. El abordaje de la obesidad en general ha sido y sigue siendo tratar de mejorar los hábitos de alimentación y movernos más, o sea, disminuir el ingreso y aumentar el gasto. Eso sigue siendo válido y va a ser válido siempre. Como tercer elemento, siempre la ciencia ha tratado de desarrollar medicamentos, ver si hay algo que sea útil, solo que es muy complejo en el terreno de la obesidad porque no obedece todo a un único mecanismo. Inhibir el apetito, aumentar la saciedad, aumentar el gasto, son todos objetivos muy, muy complejos. De ahí que en paralelo se ha intentado encontrar ayudas, en este caso lo llamaríamos suplementos dietarios, o sea, sustancias de origen natural, por lo tanto que no tienen efectos adversos y que buscan ayudar en ese plan de alimentación que a veces es tan difícil de cumplir. Una de las sustancias quizás más innovadoras, primero por la efectividad, segundo por los resultados que se obtienen y básicamente porque están realmente exentas de efectos adversos, es el caso de algunos, nosotros los llamamos polifenoles, esa es la palabra química, pero que son básicamente extractos de algunas algas que dificultan la asimilación de la energía que proviene de los carbohidratos y de las grasas, que son los principales componentes que nos brindan energía en nuestros alimentos comunes, los de todos los días. Y esto tiene una efectividad quizás no tan importante como la que podría tener un medicamento, pero suficiente para ser una ayuda muy interesante como complemento del abordaje integral del sobrepeso y la obesidad. No es que sea algo absolutamente desconocido, solo que hasta ahora lo que venía siendo difícil, todo un desafío, era presentarlo de un modo que pudiera incluirse en ese plan en modo accesible, de una manera segura y sobre todo con niveles de eficiencia, es decir, en una cantidad adecuada. La gran innovación que hoy tenemos es más que el efecto en sí mismo, que como digo era conocido, el tenerlo disponible de un modo que llegue a todas las personas que deseen utilizarlo. Cuando hablamos de un modo disponible es que esté presentado con un valor estándar, con una presentación agradable, por ejemplo una pastilla que se toma que es fácil, que ayuda a poder cumplirlo y que esté totalmente exenta de efectos adversos, o sea que todo el proceso de elaboración tenga alguna garantía, que esté elaborado por gente que sea confiable. Y eso es lo que hoy está llegando al acceso de prácticamente todas las personas que deseen hacerlo. Un producto con cierto nivel de garantía, pero al mismo tiempo con un cierto nivel de satisfacción en el resultado que se pueda obtener.